Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí en la Feria del Libro del Zócalo, esta vez en modalidad virtual. Justo antes de entrar estábamos conversando de lo que extrañamos, la plancha del Zócalo, pero me alegra mucho poder estar aquí justo para además presentar uno de nuestros libros, nuestras novedades de la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Yo soy la directora de esa colección y me da mucho gusto estar aquí con Luis Rufato, conectados desde Brasil. Esa también es una posibilidad que nos da la modalidad virtual de que no tengamos fronteras y barreras. Y además le estoy presentando la edición en español de su libro porque todavía no le llegan sus ejemplares. Llegaron los libros impresos directo para conversar con él, para hablar del libro y para presentárselo a las lectoras y lectores, ¿no? Contarles un poco de nuestra colección popular del Fondo de Cultura Económica, que es una colección, pues, que tiene muchos años en el fondo, es una colección mítica, pero justamente desde el año pasado hicimos un rediseño con Rafael López Castro, este diseñador que ha trabajado en muchas etapas de la historia del fondo, y pues la idea justamente es acercar a mucho público, a un público joven o de primeros lectores o alguien que simplemente disfrute mucho de la lectura, pero que a un excelente precio, ¿no? Que es lo que nos permite la popular, como tener las características técnicas que nos permitan que los libros sean más baratos, pero al mismo tiempo, pues sin renunciar a la estética y sobre todo a la calidad literaria. Y pues en la colección popular también nos hemos permitido publicar muchas cosas que son pioneras en el Fondo de Cultura Económica, esta institución que tiene 86 años y que siempre ha tenido esa capacidad de renovarse y de adaptarse al libro y a su contexto, ¿no? Y eso hace que aterriza en la popular, pues ciencia ficción, novela negra y literatura hispanoamericana, como sería nuestro caso de nuestro escritor brasileño. La alegría es una traducción de Paula, es una traductora pues con muchísimo reconocimiento, es buenísima, ha ganado un premio de traducción recientemente muy importante y pues ella y el autor tienen además mucha conexión y eso se nota en esta prosa, ¿no? Que es una prosa además muy potente. Luis Rufato pues nació en Brasil, ¿no? Vive ahí, aunque nos estaba contando que viaja mucho, su obra pues es muy reconocida, ha tenido varios premios como el Germán Gess o el Machado de Assis, entre muchísimos, muchísimos otros, algunos con nombres en portugués que no voy a hacer, no voy a intentar pronunciar. Y pues es un estilo muy característico porque se ha dado a la tarea de dar voz a la clase obrera, a los pobres, como él dice, no los miserables, no lo que siempre ha tratado la literatura, sino a los pobres, que eso es muy interesante, y ver la literatura, la novela, como una herramienta pues política, ¿no? De cierto sentido, ideológica. Al autor le interesa mucho la memoria, ¿no? La recuperación de la memoria, la voz de los desprotegidos. Y la alegría, pues es un viaje, o sea, ahora sí que lo voy a decir tal cual, es un viaje porque es un viaje al interior, es un viaje onírico, donde el personaje principal, el que conocemos su nombre prácticamente hasta el final, pues va recorriendo muchas cosas y se va encontrando con la conducta humana, con la maldad, con su propio pasado, ¿no? Entonces, realmente es un libro que tiene pocas páginas, pero que realmente su contenido es muy, muy intenso, ¿no? Leer este libro, yo lo he leído más de una vez y creo que cada vez que lo leo encuentro algo distinto, ¿no? Entonces, eso me encanta, ¿no? Cuéntanos, Luis. Bueno, primero, pues, bienvenido. Estamos súper contentos. Ojalá puedas venir a México el próximo año, pero bueno, mientras nos encanta tenerte por aquí. Cuéntanos cómo se gestó, digamos, la alegría. Bueno, es un placer enorme estar aquí en estas circunstancias. Yo gustaría de estar personalmente, ¿no? Como ya estuve varias veces en México, en la Ciudad de México, Guadalajara, pero en fin. Esta es nuestra realidad de hoy, ¿no? Y antes de hablar sobre el libro, yo quería decir que cómo es un honor
para mí estar publicado en Fondo de Cultura Económica. Y es un honor, ¿por qué? Porque el fondo es, como dijiste antes, es una editora mítica, y es verdad. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante en universidad, final de la dictadura militar de Brasil, ¿no? Nosotros solo teníamos contacto con una literatura de calidad y una literatura de izquierda por medio de los libros de Fondo de Cultura Económica. Entonces, es casi un sueño para mí publicar un libro en la Fondo de, Editorial de Fondo de Cultura Económica. Este libro, en verdad, fue publicado en una colección de cuentos en Brasil que se llama La Ciudad Duerme. Y es el último texto de, de este libro. Y es muy interesante, Rocío, porque es la primera vez que yo trafego, yo primera vez que escribo sobre algo que es, podríamos llamar de realismo mágico o realismo fantástico. Es un texto que es muy diferente de los otros textos, de mis otros textos, que en general son textos más realistas, ¿no? Pero yo estoy cada vez más convencido de que nuestra realidad de Latinoamérica, es muy más mágica y fantástica que real, ¿no? Entonces, escribir un libro o una novela, una pequeña novela, con con esta idea de huir del realismo más brutal para algo onírico, fue una experiencia tan profunda para mí que yo tengo absoluta certeza que yo voy volver a este camino nuevamente. Eso, ahora volveré a preguntarte eso en algún momento, pero justamente ahora que lo dices, esto que tú sientes, ¿no? Que hiciste al escribir, también lo siente el lector, ¿no? Esta conexión con lo mágico, pero también con lo terrible, o sea, no es un mágico como tal, ¿no? Pero yo quería que empezáramos también con una parte de conexión con la literatura mexicana. ¿Crees que aquí en este libro podemos encontrar, en este relato, lazos que tengan que ver con la literatura de América Latina o la mexicana? Ciertamente, con absoluta certeza. Yo soy un lector apasionado por Juan Rulfo. Yo tuve la oportunidad de conocer la casa que él vivió, ¿no? Y yo tengo una verdadera admiración por la pequeña pero inmensa obra de Rulfo. Cuando uno lee los cuentos de el Llano y Llamas o la novela Pedro Páramo, son dos momentos, yo creo, más, yo no, todas las personas creen, los momentos más importantes de la literatura, no latinoamericana, de la literatura mundial, ¿no? Y entonces, hay claramente un intento de diálogo con la obra de Rulfo, claramente esto. A mí me gusta es una cosa muy interesante porque hubo un momento que algunos escritores empezaron a combater la literatura de Rulfo, la literatura de Scorza, un peruano que a mí me encanta muchísimo también. Buenísimo. Por cuenta de ser una literatura que se cambió una literatura muy fuerte y que casi sufocaba las otras posibilidades. Pero eso no es verdad.
toda literatura es una continuidad. Nosotros tenemos una misión de continuar los experimentos de los escritores que estuvieron antes de nosotros, ¿no? Entonces, a mí me encanta la idea de dialogar con Rulfo, dialogar con Scorza, dialogar con otros escritores de la literatura americana, con García Márquez también, otros escritores de la literatura latinoamericana que caminaron por ese camino. Y es muy bueno que ya hay un camino, entonces tú tienes solamente que caminar en ese camino. Claro, están los apocalípticos y los integrados, ¿no? Como dice Eco, o sea, tenemos que, la literatura es una línea continua, una línea de diálogo y a veces de rupturas, pero nunca del todo, ¿no? Yo quisiera contarles un poco a los lectores este inicio, ¿no? De cómo el personaje de La Alegría va tomando un camino que refleja un paisaje que siempre tienes la sensación del duermevela, por así decirlo, de estar como en ese paisaje que se va mezclando algo casi de sueño con una realidad, este paisaje que de pronto es del valle, donde el personaje está desierto, ¿no? Va caminando, encuentra un pueblo fantasmal, ¿no? Y entonces lo primero que hace es meterse a una casa que nadie le abre, se mete y de pronto pues ahí se limpia, se roba una camisa, ¿no? Sale, lo persiguen los perros, o sea, hay como un inicio, un caminito, y de pronto se encuentra con esa casona donde está la familia Páranos, ¿es correcto? Páranos de Almeida. Pregunto por si. Y bueno, está esa familia que es fascinante porque además hay dos caras de la historia, ¿no? Empiezan ahí, es una familia prácticamente de mujeres, está Águeda, la anciana, ¿no? Que está, la enanita, perdón, que está cocinando, está Agnes, ¿no? Y entonces el personaje se encuentra con esa historia, ¿no? Pero esta familia es tan, no sé, es como... tiene tantas historias en esta brevedad que me gustaría saber si has pensado en ampliar esa historia más allá de La Alegría, o sea, si podremos saber más de los Páranos, el chisme familiar. Bueno, es muy interesante porque yo creo que es la primera vez que yo hablo al respecto de esto. Esta historia... Yo creo que 99% de mis noches yo no me acuerdo de los sueños. Nunca, casi nunca. Yo duermo y cuando yo despierto, los sueños sí esfuman. Pero esta historia fue toda ella un sueño. Y es increíble porque nunca me aconteció antes, ocurrió este antes y ni después. Cuando yo me desperté, toda la historia estaba casi completa. Y fue una experiencia muy, muy rara, ¿no? Porque nunca me ocurrió esto antes. Y es un sueño, y la historia es un sueño. Pero es muy interesante porque todos los pasos, todos los personajes que hay en la historia son, de una cierta manera, son casi prototipos, ¿no? Son casi, que son cosas que ellos representan una idea, casi esto, ¿no? Y... después de esto que yo empecé a conocerlos mejor. Solo después que yo escribí la novela es que yo comprendí un poco más de cada uno de ellos. Y no sé, yo creo que es una posibilidad, sí, Rocío, yo voy a me acordar de esto cuando yo fui a escribir. Es una posibilidad, sí, de volver a la historia, volver a los personajes, ¿no? Y también hay una posibilidad de tener otros desdobramientos de esta historia, ¿no? Ahora, lo que me encanta en
de realismo, que se llame mágico, que se llame fantástico, es exactamente este medio del camino, que no es una cosa palpable y no es una cosa también completamente fuera de no, nuestros días a días. Por eso que el término realismo fantástico es muy interesante, porque es realismo. Todas las cosas que ocurren son cosas absolutamente reales. No hay vuelos, ninguna persona vuela, ninguna persona hay una metamorfosis de ninguna persona. Todas son reales, pero nada que se está pasando es real. Esto es muy interesante. Es lo que me encanta en realismo dito fantástico o mágico. No sé cuál es el mejor adjetivo para explicar el realismo. Claro, es que aquí la teoría, bueno, para hablar de la literatura, por ejemplo, de García Márquez, se usa el término, ¿no? Realismo mágico, ¿no? Que sí. En algún momento viene más bien de la historia del arte y que se de alguna manera se mezcla con el concepto de Carpentier, que a mí me parece uno de los más aproximados, que es lo real maravilloso, ¿no? Sí. Esta idea de que en América Latina, ¿no? Nosotros no nos sorprendemos de cosas que desde otro punto de vista serían como sorprendentes y extrañísimas, ¿no? Sí. Pero a mí lo que me gusta mucho del universo que tú creas es que, bueno, a mí me gusta más ese tipo de libros, que lo mágico está ahí, está lo onírico, pero se va enfrentando el personaje a lo terrible. O sea, lo que va pasando es terrible. No es mágico en el sentido de, sí, como de algo que se sale de la realidad y lo disfruta como si va volando por ahí, ¿no? O sea, en realidad se va encontrando con cosas horribles. Y ahora que les contaba justo que el personaje se roba la camisa, ¿no? Y después lo atrapa a la policía y lo meten a la cárcel. Y en la cárcel hay una serie de personajes que me llaman mucho la atención. Me gustaría que les contaras un poco a las lectoras y lectores sobre esos personajes, que parecen secundarios, pero que tienen mucha fuerza, digamos, o están muy dibujados, o sea, tienen algo especial cada uno de ellos. Sí, aquí, este universo de la prisión, ¿no? Representan varios tipos, ¿no? Que son muy, muy singulares en sus vidas, ¿no? Y no sé, hay una descubierta de protagonista en cada uno de ellos, ¿no? En cada uno de ellos está un poco también ubicado la idea o la vida de protagonista, ¿no? Entonces, yo creo que hay una, ¿cómo diría? Hay un encuentro de posibilidades. Yo creo que esto, el encuentro de posibilidades narrativas en cada uno de esos personajes que están en la prisión. Y yo estaba un día pensando, por ejemplo, ¿cuál es el significado, ¿no? de tener una persona muy gorda, casi inmóvil, dentro de una cárcel muy pequeña, y que todos ellos no son buenos y no son malos en sí, pero todos ellos tienen características de cosas buenas y de cosas malas, que son, en verdad, nosotros, todos nosotros. Yo soy así, tal vez tú no, que soy una persona buena. No, personas tienen este lado un poco sombrío, ¿no? Un poco que no sabes muy bien quién es. Entonces, en un lugar que podría pensar que todas las personas son malas o que tienen un carácter de ya están encarcelados, por tanto son personas malas, y que, no sé, será que, por ejemplo, cuando
la policía se coloca mejor en la sociedad que los, las personas que están en la prisión, o al revés. O sea, es una, es una, es un camino que el personaje toma casi de una vía sacra. A mí me gusta mucho la idea de la religiosidad. Es muy difícil para nosotros. Religiosidad. Religiosidad. Exacto. porque la religiosidad es una cosa que molda la característica de los latinoamericanos, ¿no? Muy, muy fuerte esto. Es muy fuerte en México, es muy fuerte en Brasil. Y cada un de esos países volvió a tener una religiosidad muy característica. Es cristianismo, pero es un cristianismo muy característico. Y yo creo que la llave de la historia es un poco esto, ¿no? Como que nosotros estamos pasando por la vida, pasando por el mundo, y como que nos reaccionamos a las cosas que nos son impuestas. Claro, y justo esta, claro, la religiosidad está en muchas partes, ¿no? Porque no necesariamente, o sea, también está en unas ciertas prácticas, en unas conductas humanas, ¿no? Está, por ejemplo, en el personaje del cura, del hombre este que, ¿no? Tiene un lado muy terrible, ¿no? Lo que cuesta la espiritualidad, ¿no? Y justo pensaba en el personaje cómo está, se encuentra con esta historia de la familia Páranos, y luego se encuentra como con su propia historia, ¿no? En alguna ocasión tú dijiste, bueno, ahora como les decías, en portugués, en Brasil está una edición completa de relatos a los que se ascribe la alegría, ¿no? Y en algún momento leí que tú decías que también tenía algo tuyo, ¿no? Entonces yo quería saber si todas las familias que salen, la del Páranos, la del protagonista, la tuya, tienen algo que ver o qué juego de espejos hiciste ahí. Horacio, la literatura, yo no sé, no puedo hablar por mis colegas, pero para mí la literatura, cuando alguien pregunta si hay alguna cosa autobiográfica en los libros, mi contestación es: no hay nada autobiográfico y hay todo autobiográfico. ¿Por qué? Porque yo soy, mi cuerpo es el repositorio de las historias. Soy yo que escribo las historias. Y por lo tanto, mismo que todas las historias que yo voy colectando por el mundo y yo voy trayendo para mí, pero no son mis historias, pero cuando yo voy a escribirlas, ellas ya son mi sangre, ya son mi cuerpo, ya son mis manos, son mis ojos, mi oído. Entonces, claro que tienen, incluso, por ejemplo, el facto de una familia italiana, por ejemplo, ¿no? Que, claro, todos los mis libros tienen esta idea, esta discusión al respecto de los italianos, más específicamente los italianos de Minas Gerais, que es mi estado, ¿no? Donde yo nací, ¿no? Yo tengo a mí no me gusta para nada la idea de nacionalismo. Yo tengo, no, pero yo no tengo duda de que una lengua, una nación, ella molda una visión de mundo. Entonces, por ejemplo, tú hablas español, no español, pero español de México. Entonces, tu visión de mundo es moldada por esto, por la lengua, por el país, por los antepasados, por el antepasado, no solo tus antepasados familiares, pero los antepasados de México como país. Entonces, claro que, embora
No haga nada de autobiográfico en ninguna historia, incluso esta, La Alegría, pero claro, hay muchas cosas absolutamente personales, biográficas. Y hay una curiosidad que yo creo que es muy interesante, Rocío, es que la cena de dentro de la iglesia ocurrió de verdad, Ocurrió eso. de verdad, con un amigo mío, que es una cena terrible. Yo acho que yo puedo contar, porque no hay problema, que si uno va a leer el libro como todo, no tiene problema, que es un suicidio dentro de la iglesia, pero no solo dentro de la iglesia, pero en la, yo no sé cómo que se habla en español, el altar. Sí, el altar. Sí, Altar, sí. altar. Sí, ahí Entonces, se. para que sea el máximo cruel posible, el máximo terrible posible. No bastaba ser dentro de la iglesia, tenía que ser en el altar. Y fue un amigo de adolescencia que hizo exactamente esto. Entonces, tú tienes, va coletando todas las historias y juntando todas ellas en una escrita, en un texto. Eso, o sea, ahora sí que pues contaste una de las cosas más terribles que suceden en el libro, pero es toda la historia. Como dices, esto no les spoilea nada, o sea, Sí. ese suicidio que es muy significativo y que además tiene dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, cómo funciona esa historia, a mí es de las cosas que más me impactaron desde la primera vez que leí La Alegría, ¿no? Y creo que uno de tus ejes literarios, o bueno, al menos yo lo veo así en tu conjunto, es un poco esto, es el infierno, ¿no? El infierno como guía, pero el infierno como a lo mejor como algo no que nos va a pasar después, sino algo que nos podría estar pasando ahora mismo, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, de tu idea del infierno, si crees en el infierno, sí, ¿cómo es? Bueno, yo soy nieto de italianos, ¿no? Y nieto de italianos del norte de Italia, que son el catolicismo más terrible, que el catolicismo de la culpa. Yo siempre he dicho que cuando yo acuerdo por la mañana, yo tengo una, no sé cómo que se llama, un chicote, algo que Sí, un látigo. un látigo, porque yo estoy vivo y ya es una culpa por estar vivo, ¿no? Sí, hay un poeta católico brasileño muy bueno que yo recomiendo para lectura, que se llama Murilo Mendes. Y Murilo Mendes tiene un verso que es al infierno provisorio, no, no, al infierno definitivo, yo prefiero el infierno provisorio, yo prefiero la duda permanente. Yo La duda. inverté esta idea de que yo prefiero el infierno provisorio que la duda permanente. ¿Por qué? Porque, embora mi catolicismo esté entrañado en mi cuerpo, claro, no hay como una persona nacer dentro de la religión y si estaba fuera de ella, pero yo no creo en la otra vida, yo no creo en esta parte de catolicismo que te dijo que, vale, tiene un juicio final. Y todos Juicio. nosotros, juicio final, y todos nosotros seremos juzgados, ¿no? No, el infierno es aquí y ahora. Tanto que mi libro más ambicioso, ¿qué se dice? Sí. Sí. Mi libro más ambicioso se llama Infierno Provisorio. Está publicado incluso en México, ¿no? Son 5 volúmenes. Infierno provisório, que é exatamente a ideia de que
Nosotros tenemos que hacer las cosas aquí y ahora. Es una idea revolucionaria. Sí, no hay nada después. Entonces, si nos queremos cambiar la realidad, nosotros tenemos que cambiar esta realidad. Ahora, no podemos pensar que no hay una vida después o no hay nada después. Sí, también era una idea del nihilismo, ¿no? Que yo no tengo que hacer nada porque nada importa. No, yo creo que sí. Nosotros vivimos en el infierno y nosotros tenemos que hacer de esta vida algo que se importe con las otras personas, de que sí, para que nosotros podamos vivir un infierno un poco mejor, un poco más tranquilo, un poco más feliz. Sin culpas. Sin culpas. Fíjate, te entiendo muy bien porque mi educación también fue católica, ¿no? Esto que dices que siempre está ahí, ¿no? Ahora soy atea, ¿no? Por supuesto, como toda niña que se educó en escuela de monjas, debería ser después, pero siempre le he llamado el chip de las monjas, ¿no? O sea, como que te insertan un chip aquí para siempre que te hace ver el universo de cierta manera, ¿no? Entonces, entiendo muy bien lo que dices. Y bueno, y por supuesto, esa obra la pueden encontrar también las lectoras y lectores en español, la del infierno, la que acaba de referir Luis, junto con otras, como Estuve en Lisboa y Me acordé de ti, Ellos eran muchos caballos, hay varias traducciones al español, Un verano tardío, ¿no? El libro de las imposibilidades, y justo hablando de la, hace poco Paco, Taibo y yo estuvimos teniendo una charla con traductores y quería preguntarte un poco, justo Paula Abramo, ya dijimos que es una traductora de primerísima calidad. Quería preguntarte si hubo un trabajo entre ustedes dos, o sea, si hubo alguna comunicación o cómo ves tú las traducciones en otros idiomas, cómo sientes tu voz, ¿no? Sí, es interesante porque en el caso de Paula, como Paula había traducido parte del Infierno Provisorio, entonces estaba muy mergullada en el lenguaje, en el universo, porque no es de realismo mágico, pero es la misma construcción frasal, como es la misma idea del universo. Entonces, nosotros tivemos poco necesidad, ¿no? de clarear una cosa u otra, ¿no? Porque como digo, já está muito mergulhada em meu universo. Cada país, meus livros estão hoje em 13 países. Cada país, de cada país, há tradutores que têm ações muito diversas, não? Cada trabalham de maneiras diversas. Por exemplo, mi traductor alemán que ganó la primera vez que un libro de literatura de lengua portuguesa ganó un premio de traducción fue con él, con un libro mío que ellos eran muchos caballos en 2012 y él ganó este premio y él tiene nosotros somos muy amigos hoy, nos somos muy próximos, conversamos toda semana y yo voy muchas veces a Alemania, entonces nosotros viajamos todos los años, a veces un mes entero, yo y él por la Alemania. Entonces, y siempre nos estamos trabajando, siempre quiero saber, yo tengo una palabra que en diccionario quiere decir una cosa, pero tengo certeza que no es la misma cosa en su libro. ¿Qué es esto? Incluso él ya se movió a Brasil para ir hasta Cataguases, mi ciudad, para conocer mejor el universo de la ciudad.
No, llegó al extremo. Pero, claro, no fue por esto, somos amigos, entonces yo quiero ir a Brasília, quiero ir, ok, vamos a Cataguases, ¿no? Y Paula es una maravillosa traductora, una gran poeta, una poeta maravillosa, una poeta de primer plano, ¿no? Y entonces es fue un muy, muy tranquilo, muy, muy bueno trabajar con ella. Hoy justo se nos ponen aquí una pregunta del público que te voy a leer, de las lectoras y lectores, para que se las pueda responder, porque tiene que ver con la alegría. Dice, ¿existe en la alegría alguna influencia o algún paralelismo con la escritura de Mario Lebrero? ¿Los personajes de la novela se relacionan con personas de la vida real, ya sea en sus actividades o en sus historias, o son puramente oníricos? Son las dos preguntas que te hacen. Si tiene algo que ver con Mario Lebrero y si son, tiene vida real o solo transcurre en el sueño, la alegría. Bueno, con relación a contacto con la obra de Mario Lebrero, no, yo conozco, yo conozco libros de él, pero no creo que haga. Yo creo que la influencia más clara, más evidente es de Juan Rulfo. Rulfo, yo es rápidamente pude, bueno, no yo tan creo rápido. Que, porque cuando yo creo que yo leí Rulfo la primera vez, yo creo que yo tenía 18 años, más o menos, una edición de dos libros en una edición en portugués, ¿no? La primera vez que yo lo vi. Y aquello me causó un espanto muy grande porque era muy, muy diferente de todo que yo tenía leído. Porque, por ejemplo, claro, hay un camino común, pero no hay nada, por ejemplo, yo no me encuentro de vista con la obra de García Márquez. De García Márquez, para mí, trabaja con una otra idea de realismo mágico, real, maravilloso. O, por ejemplo, también con Scorza, que a mí me encanta Scorza, pero también no tiene nada con García Márquez, pero también nada con Rulfo. Entonces, es como si fuese una estrada con varias pistas. ¿Hace senso esto? Sí, sentido. Sentido, sí. Una estrada con muchas pistas. Todas llevan para el mismo lugar, pero cada uno tiene la velocidad, cada uno tiene un tipo de carro que trafega en aquella estrada, ¿no? Y con relación a la segunda parte de la pregunta, esto es algo que a mí me interesa muchísimo, porque cuando alguien pregunta si los personajes son reales o no son reales, yo pregunto de vuelta, ¿qué es real? ¿Qué no es real? ¿No? Entonces, la idea es muy simple, muy sencilla. ¿Qué es? Si tomas una persona que tiene tres o cuatro hermanos y hace una entrevista con cada uno de ellos separadamente sobre los padres y la madre, sobre el padre y la madre de ellos, cada uno tiene una idea del padre y de la madre completamente diferente, pero son el mismo padre y la misma madre, pero cada uno de los hijos tiene una afición completamente, o sea, ¿es irreal? ¿Es real? No, es real. Entonces, la respuesta para esta pregunta es, todos son reales y todos son oníricos, porque es todo, era real y todo es onírico. Claro, y a eso yo les agregaría a los lectores y lectoras que sí les pasan cosas que no necesariamente, o sea, que aunque el universo está construido en lo onírico, creo que también les pasan muchas cosas que
están ahí en la conducta humana, ¿no? Si en ese sentido podemos ver la realidad, esas cosas sí les pasan, ¿no? A los personajes. Te preguntan también. Exactamente. Te preguntan cuál es tu cuento favorito de Rulfo. Yo creo que es. Yo tengo que me acordar del nombre de él, que es aquel que el hijo está cargando el padre en las espaldas. Y pregunta, todo momento pregunta, ¿está muy lejos la aldea? Sí, que él está encima, él está abajo, ¿no? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama? Ahorita se me... Yo no me acuerdo el nombre de este cuento, pero este cuento, que es terrible, porque es una ansiedad por llegar a algún lugar, por tú no sabes muy bien qué es esto, qué buscan, lo que están procurando, pero entonces hay una agonía en este cuento que es increíble, es increíble, es mi cuento favorito. Y cuando yo fui a Guadalajara una vez, yo tuve la oportunidad de conocer una ciudad, porque en Guadalajara tiene aquellas posibilidades de viajar a una ciudad para hablar también con los estudiantes. Y yo fui en la dirección de Colima. Entonces, yo conocí un poco el paisaje real del onírico Rulfo. De lo real, de ver. Ahí entendiste lo real maravilloso, sí. Bueno, el realismo mágico. Es muy interesante porque el paisaje existe y es muy concreta, es muy palpable, ¿no? Pero no es. Es muy interesante esto. Oye, cuéntanos un poco de tu idea de la literatura, de la estética, de esta idea de dar voz, esta idea también de que la literatura, la novela pueden ser herramientas políticas, ¿no? O sea, igual no podemos cambiar el mundo, pero sí unas cuantas conciencias. Cuenta un poco esta idea que tienes que corresponde a una estética de alguna manera tuya y a una ideología. Rocío, esta es una cosa que es muy clara para mí porque es una experiencia personal, ¿no? Cuando yo vivía en mi ciudad, Cataguases, mi familia muy pobre, mi madre era analfabeta y mi padre era semi-analfabeto. Era una lavandería de ropas. Lavandera de ropas, sí. Y mi papá era un vendedor de palomitas. ¿Cómo se llama en México? Palomitas. Me encantan las palomitas. Y hay palomitas, en La Alegría hay palomitas también. Sí, cambia el nombre de palomitas, cambia en todos los países de América Latina. Entonces yo nunca sé, pero palomitas, sí. Entonces, y yo vivía en Cataguases casi como un animal. Yo no tenía conciencia de que yo era una persona, yo era algo. Y cuando empecé a leer los libros, que me di cuenta de que yo no era un perro, yo no era un árbol, yo no era mi padre, yo no era mi madre, yo no era mis hermanos, yo era una persona singular, que yo tenía un nombre, yo tenía una conciencia. Yo era una persona completamente diversa de todas las otras personas. Y esto fue la literatura que me regaló. Entonces, la idea de autoconciencia es la literatura que te posibilita esto. Y esto es una cosa muy, muy, muy cara para mí, porque yo creo que gran parte de los problemas de los países de América Latina, yo estoy hablando de América Latina como un todo, porque yo creo que hay mucha cosa próxima y mucha cosa que no, pero hay mucha cosa próxima, que son exactamente la idea de que la persona que no tiene una autoconciencia, una persona que no se reconoce como alguien dentro de una comunidad,
Por lo tanto, él está fuera de la comunidad. Y si él está fuera de la comunidad, él puede hacer violencia, por ejemplo. Ella puede robar, la puede matar porque está fuera de la comunidad. Esto es una cuestión para mí de autoconciencia. Entonces la literatura, por medio de la literatura, ¿es posible cambiar el mundo? Sí, es posible. Yo creo que es tan posible que es por esto que los gobiernos de América Latina en general no quieren dar, proporcionar una educación de calidad para la población de manera general. ¿Por qué? Porque esto generaría una nueva conciencia colectiva, porque las conciencias individuales forman la conciencia colectiva, ¿no? Y si la literatura cambia una persona, y si todas las comunidades son formadas de las personas, entonces tenemos una revolución por la literatura. Yo creo muchísimo en esta idea, que es una idea, puede ser una idea romántica, utópica, pero yo soy utópico. Yo también soy utópica. Y el cuento de Rulfo se llama Diles que no me maten, que también a mí me gusta muchísimo. Es uno de los cuentos del Llano en Llamas, claro. Y sí, es verdad que a mí también la literatura me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Yo a veces pienso que si pudiera cambiar el programa educativo, en lugar de enseñar la materia, como aquí se enseña español, ¿no? Que enseñas oraciones. Yo lo único que haría es darle textos a los niños y que después hablaran de esos textos. Creo que hablar de eso, de lo que lees, es una de las herramientas más importantes para lo mental, y lo que leas y lo expreses, ¿no? Y luego si puedes escribirlo, creo que serían las mejores herramientas que les podríamos dar a los niños, ¿no? Te preguntan por ahí, ¿la presencia de los animales en la historia obedece a cuestiones simbólicas o son meros personajes incidentales? Esto es una pregunta también muy interesante. Las preguntas hoy son muy interesantes. Ah. También es lo mismo, porque la literatura, yo creo que la literatura tiene siempre muchas llaves. No tiene una la literatura de entretenimiento tiene una llave. Y todos los lectores tienen la misma llave y tiene que tener, porque si no, no es literatura de entretenimiento, ¿no? Pero la literatura que no es de entretenimiento tiene muchas llaves. Algunas yo que escribo la historia conozco, pero otras no conozco. Entonces, muchas llaves el lector conoce y yo no conozco. Entonces, la respuesta para esta pregunta también es sí y no. Los animales que están en las páginas de los libros son reales, sí, son reales, pero son simbólicos y metafóricos también, sí, son simbólicos y metafóricos también. La aprehensión de esto está en las manos de los lectores. Los lectores que definen, yo siempre pienso que el lector nunca lee el libro que el escritor escribe. El lector lee el libro que él quiere desea leer. Es por esto que las lecturas de los lectores son mucho mejores do que las interpretaciones del autor. Del autor. Sí, yo cada vez que empiezo un libro lo considero como un universo, ¿no? Y dentro de ese universo pueden pasar muchas cosas. En ese momento los animales van a ser reales, el sueño y la realidad se pueden mezclar. Dentro de este universo, ¿no? Es lo que sucede, ¿no? Ya estamos llegando hacia el final y me gustaría que nos contaras en qué andas ahorita, Luis. ¿Qué estás escribiendo? Cuéntanos un poco. Bueno, yo estoy 7 meses en isolamiento total. Yo tengo total isolamiento. Yo no tengo contacto con el mundo. No tienes vida social. No, el escritor ya no tiene vida social. Pero ahora, entonces, es peor. Pero yo estoy escribiendo desde noviembre de año pasado una nueva novela. Mi más reciente novela, que se llama El verano tardío, ¿no?
Salió en 2019 y yo estoy entonces ahora trabajando una novela que es una novela que se divide en cuatro partes, que empieza en el final de ella y va para el inicio, que es la idea de que nosotros en Brasil naufragamos definitivamente. Nosotros en Brasil no estamos en una, yo no sé cómo que se llama, una calle sin salida. ¿Es Callejón posible? sin salida, ¿no? Callejón sin salida. Callejón sin salida, exactamente. Entonces la idea es una historia que primera parte se pasa en Estados Unidos, en Boston, de inmigrantes brasileños que están trabajando clandestinamente en Estados Unidos. La segunda parte son los padres de él, de esta persona que vive en São Paulo. Después, los abuelos que viven en Cataguases, mi ciudad. Y después, los bisabuelos, existe también, Bisabuelos, sí, bisabuelos. bisabuelos que sí viene de Italia. O sea, la idea de que los inmigrantes que vinieron para Brasil tentaron una vida nueva, algo diferente para los hijos, sí fallaron profundamente, porque nosotros no conseguimos dar a los nuestros hijos, a los nuestros nietos, un país decente, decente. Decente, sí. Y no Oye, conseguimos. pues se oye muy, muy interesante, así como una saga familiar gigante, ¿no? Me va a encantar que me la mandes. Estamos ya justamente, pues eso, ya despidiéndonos, contarles a nuestras lectoras y lectores que pueden encontrar La Alegría, cuesta solo 56 pesos en versión impresa y 30 pesos con 50 en versión electrónica. Pueden visitar nuestras librerías con todas las medidas de seguridad, donde pueden adquirir los libros, o en nuestra librería virtual Fondo en Línea y también a través de la Feria del Zócalo. Pues muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias al Zócalo por acogernos. Pues me encantó charlar contigo, a ver qué otro día nos volvemos a conectar, ya que estás ahí, pues en casa, seguirás en casa. Y pues invitamos a eso, a los lectores a acercarse a la popular, a la alegría y pues damos noticias tuyas pronto. Sí, no, el placer es todo mío, que yo creo que este momento fue un momento muy, muy importante para mí y espero que la próxima vez sea personalmente en México. Sí, a ver si por fin puedes ver la plancha del Zócalo llena de lectoras y lectores, y mientras, pues a través de las redes nos pueden ver, tanto en vivo como se quedará por ahí la presentación, ¿no? Y lo mismo, por ahí puse una entrevista que te hice un día para Desde el Fondo y a ver qué más se nos ocurre. Realmente vale la pena que lean este libro. Se van a fascinar con la voz de Luis Rufato. Muchas gracias.